Hola gente, ¿qué tal? Soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer una preparación sencilla, pero buena por lo que es. Una preparación noble, muy común en las casas de todos los peruanos. Estoy hablando de un guiso peruano que se llama caucau. El caucau tradicional es un guiso hecho a base de mondongo. Hoy vamos a enseñarles a hacer un guiso de mondongo, el tradicional, el de toda la vida. Pero también un amigo me mandó un poco de productos marinos, un mero murique que está súper lindo, unos langostinos, unas conchas, yo ya tenía unos choritos. Y vamos a hacer un caucau marinero también, para que con una base puedan hacerlo de diferentes cosas. Inclusive lo pueden hacer de pollo, de cerdo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Del animal que más les guste, o inclusive vegetariano, utilizando carne de soya también podría ser. ¿De dónde viene el caucau? Hay tres historias, tres vertientes de dónde viene el caucau. Una dice que es quechua, ¿no? Que es una de origen quechua, autóctono de nosotros, ¿no? Endémico del Perú. Otra dice que es influencia negra, influencia africana, que nos enseñaron a comer órganos internos en la época de la esclavitud en el Perú. Y la otra, que también es interesante, que la aprendí no hace mucho, es que es china, de origen chino. Se dice que caucau es un vocablo chino que se refiere a cortes muy pequeños, picados chiquititos, ¿no? Y este es un guiso de todo picado en cuadraditos pequeñitos. Así que, sinceramente, no sé cuál de las tres sea, pero lo importante es que es una preparación sencilla, noble y que es buenaza. Así que, comenzamos. Como en cualquier operación culinaria, uno siempre empieza por lo que más tiempo le va a tomar. En este caso, la cocción del mondongo. Igual estoy utilizando un mondongo importado, yo creo que es argentino. Me parece que llegan muchos órganos internos de Argentina, Perú, como corazones y mondongo, que nosotros lo consumimos un montón. Y ya viene precocido, entonces ya tiene una cocción. Atentos a esto, el mondongo es uno de los cuatro compartimientos del estómago. Y miren lo blanco que está. Cuando esto nunca ha sido blanco, ¿no? Esto tenía que haber sido verde, medio café, de todo el pasto que ha comido la vaca, ¿no? Así que esto ya tiene un proceso previo y eso nos va a cortar la cocción. En las casas de Perú es muy común que la gente compre el mondongo importado porque se demora menos en cocinarse. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el video del picante la tacneña les enseño una cocción de mondongo nacional desde cero, ¿no? Que es una cocción más larga, de casi una hora, hora y media inclusive de cocción. En este caso lo vamos a cocinar desde agua fría por expansión, eso se los he explicado en varias oportunidades para poderles quitar tal vez algún saborcito potente del mondongo. Lo vamos a cocinar desde agua fría, que dé un hervor, cambiamos el agua y luego desde agua caliente lo cocinaremos 15 a 20 minutos como mucho. Eso va a ser suficiente para que quede súper suavecito este mondongo importado. Ojo, cocínenlo en pedazos grandes, ¿no? Esto ya es chico, pero cocínenlo en los pedazos más grandes que puedan para que no se deshaga el mondongo en la cocción. Así que vamos con eso. Ahora empezamos a procesar nuestros productos marinos. ¿Qué vamos a hacer con estos productos marinos? Tenemos este merito alucinante. Lo vamos a cortar en cubos grandecitos y lo vamos a marinar con sal, pimienta y jugo de limón, ¿no? Como casi cualquier producto marino que me vean hacer. Eso es algo que aprendí de mi querida Chef Gloria Inostroza y funciona muy, muy bien. No dejen de hacerlo. Así que, qué bien, está sin ninguna espina. Vamos a cortarlos en cubitos más o menos grandes. Miren, está. Buenazo. Vamos a cortarlo en cubos grandes. Y esto, después de una buena marinada con limón, sal y pimienta, va a tener una sellada en una sartén. Lo vamos a dorar y lo vamos a servir en este caucau doradito, ¿no? No como parte del guiso, sino como un pescadito frito, pero con ese puntito ácido buenazo. Seguimos con estos langostinos de exportación que me han mandado. Ya están limpios, los han abierto como mariposa por atrás. Otra forma de limpiar los langostinos es con un mondadientes. En algunos videos me dicen que no he limpiado los langostinos y sí los había limpiado, pero creo que no dije cómo, ¿no? Una forma muy práctica es coger un mondadientes o una puntilla como esta, ¿no? Un tester. Y esto ya está abierto, pero si no estuviera abierto, hacer un huequito y sacar la vena y la jalas totalmente y lo limpias sin necesidad de abrirlo. Estos ya me los mandaron abiertos, está súper bien. Solamente les estoy mostrando otra forma de limpiar langostinos. Vamos a acomodarlos acá. Ahora vamos con las conchas. Las vamos a sacar de su valva.
Vamos a usar la concha, el callo y el coral. Vamos a usar las dos cositas. A mí me encanta con el coral. Y por último, estos choritos, ¿no? Mejillones, le decimos choros en el Perú, que ya están precocidos. Les vamos a poner igual la marinadita de limón, sal, les va a quedar increíble. Inclusive podrían ponerle un poquito de puré de ajo, ¿eh? Quedaría súper bien, pero esta vez así nada más. Para nuestra marinada, primero sal, buena cantidad de sal. Recordemos que como le vamos a poner limón, el limón contrasta la sal, ¿no? Hay que balancear entre uno y otro, siempre sal y limón, un balance entre los dos. Sal, un poquito de comino, no mucho, un poquito nada más para aromatizar. Ya, listo. Pimienta. Y ahora jugo de limón. Vamos a agregar el juguito de limón. Empezamos con el pescado. Luego lo vamos a mezclar todo. Listo. Jugo de limón recién exprimido. Una mezcladita. Muy bien, lindo nuestro marinadito de frutos del mar, ¿no? Un poquito de pescado, langostinos, conchas y choros. Vamos a guardar, vamos a filmar esto, guardarlo en el frío y continuamos. Tenemos que procesar 16 ají amarillos aproximadamente, hacer una pasta cruda para hacer nuestro aderezo. Quiero aprovechar este momento para hablarle a los chicos que están estudiando cocina o los cocineros jóvenes, para contarles un poquito cómo se debe trabajar en una cocina profesional cuando tienes que hacer grandes volúmenes de algo. Esto no es mucho, ¿no? Pero es una buena cantidad. Pero si tuvieras que hacer varios kilos o un saco de ajíes, ¿cómo procesarías todos esos ajíes? La buena manera de trabajar en una cocina profesional es por etapas. Pensar en que tú eres una planta de... Yo siempre he pensado eso, ¿no? Que eres una planta de ensamblaje de autos. Y no haces un auto por completo y después pasas al siguiente, ¿no? Vas por etapas. Primero el chasis a todo, luego las puertas, luego las ventanas, en fin. Vas por etapas. En este caso, lo que necesitamos hacer es quitarles el tallito, el pedúnculo, ¿no? Esta parte de acá. Quitarles la puntita, que la podemos utilizar para nuestra preparación. Y luego a todos partirlos por la mitad. Y luego que todos están partidos por la mitad, quitarle las semillas a todos. Y luego que le quitas las semillas a todos, cortarlos para poderlos licuar. Entonces, esa es la buena manera de trabajar. No terminar uno y empezar con otro, sino hacer una producción. Primero vamos limpiando todos, luego quitándoles venas y pepas a todos, luego cortando todos. Así se trabaja en una cocina. Una vez listo nuestro licuado de ají amarillo, vamos a sacar nuestro mondongo de la olla hirviendo. Ya acabo de apagar el fuego, ya dio el primer hervor. Vamos a sacar ese mondongo y lo vamos a volver a cocinar por unos 15-20 minutitos en concentración, o sea, desde un caldito caliente de verduras, utilizando las mermas que tenga acá de verduritas para perfumar un poco ese caldito. ¿Cuáles son las verduras que lleva el caucau? De todas maneras, todos estamos de acuerdo en que lleva papas picadas en cubitos, ¿no? Cubos de 1.5 centímetros, eso técnicamente se llama maxim. Así que vamos a cortar las papas más o menos de ese tamaño. Y muchos le ponen zanahoria, algunos no. Yo le voy a poner una macedonia de zanahoria, 3 a 4 milímetros por 3 a 4 milímetros. Un poco de alverjitas tiernas que me mandó mi amigo Ramón, están buenazas. Quiero hablarles un poco de las alverjitas frescas. Y también el producto de que quería hablar con ustedes es de la cebolla, ¿no? Esta cebolla maravillosa peruana que tenemos acá, pero que... Yo no le pongo cebolla al caucau porque así me lo enseñaron en la escuela. Es un aderezo solamente de ajo. En la mayoría de videos que he visto en YouTube, creo que todo el mundo le pone cebolla. Si ustedes quieren ponerle cebolla, pónganle cebolla. Pero recuerdo que la chef Gloria Nostroza decía que este era un guiso que no necesitaba el aporte dulce que da la cebolla. Y por eso es un aderezo solo de ajo y ají, ¿no? Así que no le vamos a poner cebolla a nuestro aderezo. Le hemos puesto un poquito de cebolla a nuestro caldito, que ya está hirviendo, buenazo. Vamos a darle 10 minutitos a esto nada más y estamos. Y vamos a empezar a picar nuestras verduritas. Ahora vamos a hablar de las alverjas. Nosotros los peruanos le llamamos arvejas, alverjas,
las pueden conocer ustedes como petit pois, ¿no? Guisantes. Y me hace acordar mucho cuando vivía en España, el chef para el que trabajaba compraba un lote de alberjas y llegaba una camioneta al restaurante. Había segado toda la planta y llegaba con una camioneta llena de plantas de alberjas. Nos sentábamos en un almacén a limpiar alberjas. Y básicamente lo que buscábamos era esto, ¿no? Las alberjas súper tiernitas. Las voy a dejar acá para que las graben un toquecito. Alberjas súper tiernas, chiquititas. Esas alberjas son dulces, son como pasas, así, súper, súper dulces. Inclusive estas de acá, que no están tan chiquititas, igual están dulces. Y estas alberjas se pueden comer crudas. Son buenazas. Comer alberjas. Mi abuelo me cuenta que en Tacna era muy común, por los italianos, comer alberjas con salame. Comían un poco de alberjas frescas y salame. Y en Cataluña yo lo he visto, ¿no? Es muy normal que la gente llegue a los bares de barrio, a los bares sencillos, llegan con su bolsita de habas o su bolsita de alberjas a tomarse un carajito, un traguito, algo, un café, mientras conversan entre amigos comiendo alberjas frescas, ¿no? Es algo que me gusta un montón. Así que, gente, procuren comprar alberjas tiernas. Las de Ramón están increíbles. Procuren comprar alberjas tiernas porque cuando la alberja ya es muy grande, ya es una papa verde prácticamente, ¿no? Súper harinosa, pierde la dulzura. Y busquemos alberjas chiquititas. Si no consiguen alberjas chiquitas, piensen en alberjas congeladas. Porque las cosechan cuando están en un buen momento y las ultra congelan en ese momento y quedan bien. Así que, alberjitas chiquitas. Ya pasaron de 13 a 15 minutos desde que pusimos a cocinar por segunda vez, ¿no? La cocción por concentración desde agua hirviendo en este caldito de mermas de verduras. Le he puesto inclusive hasta las vainas de las alberjitas, ¿no? Que aportan una dulzura bien bacán. Está listo esto, lo vamos a sacar y vamos a dejar que se enfríe para poderlo picar. Amigos, vamos a empezar a dorar nuestro pescadito y langostino. Solamente voy a utilizar lo que necesito para esta preparación. Voy a hacer un plato y lo demás lo puedo guardar. Queda muy bien así marinadito también. Lo pueden usar más tarde o al día siguiente. Yo voy a hacerlo más tarde en mi casa, un salteadito con otras verduritas. Pero hoy, para el caucao, nada más voy a usar este poquito. Vamos. Dar un pelito más de aceite, una nadita, y no los movemos, lo dejamos ahí que se doren por un lado, que se caramelicen bien por un ladito. Son langostinos gorditos y son cortes de pescado gruesos y de un pescado musculoso como el mero, así que tranquilos, no estén moviendo, no lo maltraten el pescado, haciendo tranquilo ahí que se dore. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Perú. O siendo parte del grupo Premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Han pasado unos minutitos, ya veo que están doraditos por la parte de abajo. Empecemos volteando los pescados y después los langostinos. A ver, perfecto. Que mi video es más práctico. Y ahora aquí los langostinos. Listo, apagamos el fuego. Y con el calor que está quedando en la sartén es más que suficiente para que se cocinen. Igual van a entrar a un guiso caliente y termina la cocción ahí. Así que le vamos a dar un descansito ahí con el fuego apagado. Unos 30 segunditos y lo sacamos. Vamos a empezar con nuestro aderezo de ajo y ají amarillo. Lo primero, una buena cantidad de aceite. Ojo, estamos haciendo este aderezo pensando tanto en el caucao de mondongo como en el caucao marinero, ¿no? Así que voy a hacer en este rondo un aderezo suficientemente grande como para dividirlo en estas dos sartenes luego.
Nótese que es una buena cantidad de ajo, porque como les contaba antes, es un aderezo que no lleva cebolla. Bueno, yo no le voy a poner cebolla. Si ustedes le quieren poner cebolla, pónganle cebolla. Pero les sugiero que prueben un caucau sin cebolla. Cuando vemos que el ajo está de esta manera, que se empieza a pegar uno con otro o se te pega en la cuchara, en este caso no se pega porque es espátula de silicona que aguanta calor, pero cuando es una cuchara de palo ya se me habría pegado a la cuchara, es el momento de agregar nuestro ají, nuestra pastita de ají. Vamos, todo. Y mezclamos. Ahora tenemos que dejar que estos dos elementos, el ají y el ajo, se amalgamen, se hagan uno, ¿no? Entre los dos tienen que volverse uno solo y tiene que cortarse esto. Como siempre le digo, los aderezos se tienen que cortar. Se tiene que evaporar gran parte del líquido de constitución de estos vegetales y quedar básicamente grasa con toda la esencia de ambos, ¿no? Del ajo y del ají. Gente, ya tenemos toda la mise en place lista. Lo que tenemos que hacer es dividirlo, bueno, parte de nuestra mise en place en estas dos sartenes. Acá tengo caldo de pescado, un fumet de pescado, y acá tengo el agua de cocción del mondongo, la segunda parte de la cocción, ¿no? Con las verduritas, con cáscara de alberjita también, que le da un dulcecito bien bacán. Ya, y con esto vamos a ir mojando nuestras preparaciones. Tenemos las sartenes prendidas, vamos a dividir nuestro aderezo. Miren este aderezo hermoso. Vamos a poner una buena cantidad en cada uno. Listo, un poquito de grasita también. La misma grasa del aderezo que ya tiene color. Y lo mismo acá. Y un poquito de grasita. De alguna manera, esta es una forma de trabajar en restaurantes, ¿no? Hacer una madre y la madre usarla para sembrar diferentes sartenes y sacar adelante platos. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar un poco de sal en cada uno de ellos, que no les he puesto casi nada de sal. Vamos a poner un poquito de comino. Y acá tenemos cúrcuma o palillo. En polvo, ¿no? Podemos usar eso, pero esta vez voy a apagar el fuego para que no me gane mientras les explico. Vamos a utilizar palillo fresco, ¿no? Guisador o cúrcuma. Algo muy... Me voy a poner en las dos manos porque si no ya me veo con las manos naranjas por dos días. Algo muy, muy sano, ¿no? La cúrcuma es un desinflamante espectacular y ni siquiera tienen que pelarlo. Pueden utilizarlo así directamente. Le voy a quitar solamente la puntita para que vean. Mira, Alfredito, cómo se ve el color de la cúrcuma por dentro, lindo. Y le vamos a poner un poco de cúrcuma de una vez. Uy, cómo huele. Bien, gente, seguimos entonces. Vamos a mezclar nuestro aderezo con el palillo, con la cúrcuma, con el guisador, como le quieran llamar. Acá. Fuego bajo. Y acá también, este es para nuestro caucao marinero. Listo. Es el momento de agregar nuestros fondos. Para el marinero, fondo de pescado. Ahí estamos, para que se cocinen las papas en ese fondo. Y para el caucao normal, el fondo de mondongo. Ya, gente, miren estas dos sartenes con este caldo sabrosísimo. Vamos a probar a ver qué tal. Buenazo. Y este debería saber un poco amar por el fumet, ¿no? Buenazo también. Perfecto. Mucho más intenso este que este, ¿no? Seguimos. Un poquito de sal. Un poquito más de sal. Y es el momento de agregar a nuestro mondongo en este de acá. Mondongo. Vamos a hacer una porción de uno nada más, pero de uno que come un montón, ya está. Y ahora las papitas. Listo. Y papitas acá. Ya todo. Y ahora las zanahorias. Un cachito de zanahorias aquí.
otro poco de zanahorias acá. Y vamos a moverlo bien, lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar unos 10 minutitos máximo, probando cómo van las papitas. Lo único que quiero es que se cocinen las papas y que absorban todo este sabor al caldo, ¿no? Luego de eso, vamos a poner las alberjas. No las ponemos ahorita porque se sobrecocinarían. Encima hemos escogido unas que están bien tiernas, así que las ponemos después. Gente, ya pasaron de 10 a 12 minutos más o menos para que estén cocidas nuestras papitas. Las hemos probado con un tester. Ya están totalmente cocidas, casi totalmente cocidas. Por un tema más de tradición que de necesidad, porque esto está buenazo, ya lo he probado. Vamos a ponerle una ramita de hierbabuena, ¿no? Que es un tipo de menta. Y a este de acá, vamos a dejar esto por acá también. Vamos a ponerle, bueno, los dos, vamos a ponerle las arvejas. Ya es momento, esto se va a cocinar al toque. Son arvejitas tiernas, como habíamos conversado. Así que en un toquecito se terminan de cocinar. Y vamos a aprovechar para nuestro caucao marinero agregarle los mariscos, ¿no? Las conchas y los choros. Gente, han pasado unos 3 minutitos desde que metimos los mariscos, más que suficiente para que estén totalmente cocidos. Está hermoso, todo esto huele buenazo. Es hora de poner nuestros langostinos y nuestro pescadito. Ya, con cuidado con el pescado porque se puede deshojar, ¿no? Así que lo vamos a mover con mucho cuidado. Los langostinos se aguantan y el pescadito. Listo. Y antes de dar la última movida, vamos a agregar un poquito de este limón, de este tipo de leche de tigre que nos ha quedado de la marinada. Vamos a agregar un poquito de esto. Una vez apagado esto de acá, lo vamos a tapar mientras sirvo el caucao normal, que ya está listo también, apagamos. Y con el mismo vapor y el mismo calor de la sartén se va a terminar de calentar ese pescadito. Mejor que moverlo para no destrozarlo. Gente, listos nuestros caucaos. Este está increíble, el caucao de toda la vida. Lo vamos a servir en una clásica ollita de barro, bien peruano, ¿no? Bien a nuestro estilo. A mí el caucao me parece uno de esos platos que queda increíble con pan, ¿no? No sé si lo han visto comerlo con pan alguna vez, pero cuando lo como con pan me encanta porque puedes mojar en todo este juguito. Queda increíble, se lo recomiendo. Por más que tenga papa, bueno, así somos los peruanos. Comemos carbohidrato sobre carbohidrato, pero comemos delicioso. Le ponemos un poquito de perejil picado. Usualmente en la cocina peruana es culantro y hay mucha gente que le pone culantro, pero prueben hacer esta preparación con perejil. Es otra cosa, el perejil es una hierba anisada, el culantro es una hierba caliente, no mucho más intensa. Pruébenlo con perejil. Y ahí para terminar, un poco de hierbabuena que le queda súper bien a un costadito. Y me parece que esta es una presentación linda para un caucao. Ahora vamos con el marinero. Y ahora servimos el caucao marinero. Tiene una pinta increíble. Choritos, conchas, pescadito abajo también. Voy a salvar esos dos pedacitos de pescado para ponernos encima. Esto lo voy a dejar abajo. Un poquito más de conchas. Choros, langostinos. Y mucho juguito. Y otro golpecito de perejil. Para el marinero también. Listo. Miren qué lindo este plato. Ahorita lo vamos a probar. Pero no dejen de hacer este tipo de preparaciones en casa. Guisitos típicos peruanos. El caucao es uno de esos guisos que nos acompaña muy seguido en las casas, en un plato de almuerzo, de cotidiano para nosotros los peruanos. Hacerlo de esta manera con harto ajo y harto ají. Yo entiendo que es un poco más trabajoso, puede ser, pero vale la pena. Entiendo que el palillo ha entrado de alguna manera a reemplazar un poco al ají, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a caucaos un poco más bajos en potencia de aderezo, ¿no? De ese ají amarillo que es la base de nuestra cocina. Me sorprendió en el video del ají de gallina, vean ese video del ají de gallina en mi canal,
cómo en los comentarios, cómo mucha gente me hablaba de que en su casa le ponen palillo al aderezo base, ¿no? Y sinceramente eso es una decisión totalmente particular, ¿no? De ponerle palillo, y yo entiendo que será para gastar un poco menos en vez de gastar en el ají. Si tienen la oportunidad, si está al alcance de ustedes, hagan este aderezo de ajo y ají y van a ver la diferencia. Es mucho más potente, súper sabroso y queda increíble. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan y comenten, que me ayuda un montón cuando comentan. Y pongan qué otra cosa quieren que cocine. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!